Al diputado cubano debe caracterizarlo, en primer lugar, la sencillez, la modestia, que sea portador de una alta sensibilidad humana, que sea receptivo ante los problemas y los planteamientos de la población, porque si no es así, no se identifica con esta problemática y no lucha denodadamente para resolverla. Debe ser honesto, sincero, revolucionario, transparente, solidario y sobre todo que tenga sabiduría. Y que esté dispuesto, por supuesto, a darlo todo por su patria, por la revolución y por el socialismo. Los diputados cubanos tienen que saber enfrentar no solo los efectos del bloqueo y la subversión político-ideológica y la situación económica del país y los avatares que nos han traído los accidentes naturales y los eventos meteorológicos importantes que hemos tenido que enfrentar. El diputado hoy tiene que saber vincularse a la sociedad, vincularse estrechamente a la comunidad que lo elige, conocer de los problemas que existen en cada lugar, trabajar en interés de que se resuelvan las cosas que materialmente podemos o las que subjetivamente se pueden resolver. Y para eso los diputados tienen que ser personas trabajadoras, inteligentes, sobre todo sensibles desde el punto de vista humano, comprensiva. Debe ser ante todo un líder natural, un agente de pueblo y sobre todo de mucha sensibilidad y con conocimiento, capacidad y posibilidad de poder abordar toda la temática que corresponde a un diputado.